Listo, profe. Profe, Jamie, bueno, chicos, buenas tardes para todos. Vamos a hacer un trabajito hoy un poco más suave. Les voy a pedir el favor, tratemos de activar las cámaras sin pena, sin compromiso. Es con el ánimo de poderles hacer seguimiento y poder ver que estamos realizando bien las tareas. Listos, y ya estamos todos listos. Vamos a arrancar, porfa. Vamos a arrancar con un poquito de movilidad para calentar. Despacio hacia atrás, esos hombros. Vamos a dar rotación de los dos. Corta hasta donde usted pueda, depende de usted. No debe haber dolor en el hombro. Es un trabajo más de movilidad. Cambiamos al frente. Ay, Dios mío. Vamos a hacer elevaciones alternas ahí en el puesto y vamos a hacer un pequeño balanceo de las piernas. El auxiliar. Ajá, sí. A hacer combinación acá, ahí en el puesto, abierto, grande. También vamos rodillas arriba, y vamos haciendo una rotación del tronco. Vamos a ir haciendo un avance pequeñito. Vamos a irnos movilizando en el espacio que tenga, sea adelante y atrás, manteniendo el trabajo. También, vamos aquí, llevamos talones a la cola. También en el puesto vamos a hacer un balanceo de la pierna adelante y atrás. Grande lo que le dé la pierna.
Cambio de pierna, cambio de lado. Descanse. Vamos a hacer una elevación lateral. Trate de que el cuerpo no se le tuerza. Manténgase lo más recto posible. Ahí en el puesto. Cambie. Listo. La idea es que aprovechen un poquito el espacio que tienen. Entonces vamos a empezar a hacer trote en diferentes direcciones. Hacia adelante, hacia atrás, laterales, en diagonal. Vamos 2 minuticos. Trotecito. Utilice su espacio, movilícese, vamos aumentando un poquito la temperatura. Descansen en el puesto, vamos acá. Cambie. Cambie. Vamos a hacer aquí en esta posición, sostenga, cambie de pierna, si ya cambié aquí de pierna, vamos pies separados y vamos a llevar cada mano en cada pie, sostenga ahí. Descanse, vamos acá hacia el frente, saquen esa espalda, vamos arriba y a un costado, cambie de lado, y vamos acá, eleven los brazos. Descansen. Listo, chicos. Y vamos a hacer un trabajo que está dividido en 3 partes. Vamos a hacer un trabajo en piso, como fortalecimiento abdominal. Luego vamos a hacer un trabajo de pie, con énfasis en las piernas, fortalecimiento para piernas. Y cerramos con un trabajo para brazos. Para brazos en general. Entonces, bueno. Ahí lo vamos a hacer en esos 3 bloques. Vamos a arrancar. La idea es que tengan una colchoneta, un lugar donde puedan soportar la espalda. Esa es la intención. Si tienen algún comentario, porfa, va a tocar por el chat porque estoy un poquito, no sé qué pasa, pero no los escucho. ¿Listo? Vamos a empezar en la colchoneta. Cualquier cosa, grita, no mentiras. En la colchonetita. Vamos a hacer un ejercicio que se llama estrellita. Nos ayuda a descansar un poco la espalda, pero también nos trabaja mucho fortalecimiento abdominal. ¿Por qué se llama estrellita? Porque se van a acostar pies completamente extendidos, brazos a los lados. Recojo acá, aquí descanso mi espalda y extiendo. Pero cuando extiendo, ya voy a generar una contracción abdominal y no voy a dejar caer los pies. Los pies no van a tocar el piso por completo. Recojo y extiendo. Vamos a contar 12. Cuente 12. A su ritmo. Doce. Listo. Seguimos.
Aquí vamos a hacer una combinación de movimientos. Vamos a trabajar en cuatro apoyos, pies y manos. Recuerde que la idea es que no pase ni esto, ni tampoco esto. Entonces vamos a trabajar en línea. Pie al lado, pie al lado, pie adentro, pie adentro. Uno, dos, tres, cuatro. En ese ritmo, contando esos cuatro movimientos, vamos a hacer 30 en total. Ya cuatro va contando hasta completar los 30. El ritmo lo pone usted. Trate de mantener una buena posición y lleve el conteo. ¿Listos? ¡Juega! ¡30! Termine el ejercicio, recupere, volvemos a la colchoneta, vamos a acostar completamente boca abajo. Con este ejercicio vamos a trabajar un poquito la espalda baja para descansar del trabajo que acabamos de hacer. Completamente acostados, vamos a hacer elevación del tronco. Vamos a contar 15, a su ritmo, arranque. Quince, recupere, descanse. Esos son los tres primeros ejercicios que vamos a trabajar para que los tengan presente. ¿Listo? Tome un poquito de agua si necesita. Si está bien, arrancamos otra vez. Vamos con las estrellitas. Cuando quieran. Son 12. Y descansa. Dos estrellitas. Vamos con el otro ejercicio. Lo pueden hacer en la colchoneta como se sienta más cómodo. Cuatro apoyos. Lateral, lateral. Hacia el pecho y la rodilla. Cada uno. Contamos 30 movimientos. Hágalo a su ritmo. Recuerden manejar la postura. ¡30! Recupere. Tome aire. Termine sus ejercicios. Termine sus ejercicios. Recupere los 30. Vamos por el siguiente. Ya saben, chicos, si tienen alguna duda, dos segunditos, me escriben por el chat, por ahí. Les resuelvo. Recuerden que no los estoy escuchando, ¿va? Acostaditos. Buena postura, concentre la fuerza en su espalda baja. Vamos a hacer 12 elevaciones. Recupere, tome líquido,
Nos queda una vuelta de eso, chicos. Tres ejercicios, nos queda una vuelta. A quienes se van uniendo, pueden arrancar ahorita apenas con el siguiente ejercicio sin problema. Listo, arrancamos con estrellitas entonces. Última vuelta de estos tres. Así. Dijimos 12, ¿verdad? Estrellita. Y arranca. Recoge. Extiende. No me deje caer los pies. Vuelta de 12. Recupere, termine sus ejercicios. Dos estrellitas. Recuerde que con eso fortalecemos el abdomen y descansamos un poquito la espalda. Listo, vamos con el otro. Combinación de cuatro movimientos. Buena postura. Al lado, rodilla al pecho. Contamos 30 en total. Vamos, 4. Termine los 30, si tuvo que parar, termínelos. De los 30, un trabajo netamente para el abdomen, un poquito de fortalecimiento para esos hombros. Vamos con el último, las dorsales. Dijimos que íbamos a hacer 12, ¿listo? Hacemos esas 12 y vamos con otro bloque de ejercicios. Cuando quieran. Doce. Chicos, tomen agüita. Recupere. Listo, los que se van uniendo, ya saben, voy a arrancar desde este momento. Vamos con el segundo bloque de trabajo que vamos a hacer. Vamos con un trabajo para piernas. Vamos a arrancar con un ejercicio de estabilidad. Nos va a ayudar mucho a mejorar la estabilidad y a fortalecer todas las zonas cuádriceps. Voy a elevar mi rodilla formando ángulo de 90. Brazo en la cintura, manos acá, donde sea más fácil para usted. Extiende y me hace tensión en el cuádriceps. Y recoge. Extiende y recoge. Si lo viera de lado. Extiendo y recojo. La idea es que claramente no se caiga, no pierda la estabilidad y que pueda mantener el ejercicio. Vamos a hacer 15, 15 con cada pierna. ¿Listos? Una buena postura, espalda recta y arranque. 15. Haga tensión en el cuádriceps cuando estire la pierna.
15. Termine sus 15, suelte un poquito las piernas, camine ahí un poquito en el espacio que tenga. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a estar en una semisentadilla, no tan profunda, cortica. Vamos a marcar 15 saltos. Salto lateral, al centro y al otro lado. Acá completamente de lado, acá, acá. Todo el tiempo en semisentadilla. ¿Listos? Vamos a contar 15 en total. Derecha, centro, izquierda. Derecha, centro, izquierda. ¿Listo? Cuando quieran. Va. Quince. Suelte un poquito. Camine. Suelte un poquito. Camine, camine. Vamos para el siguiente. Siguiente de pierna. Vamos a arrancar. Pies pegados. Manos acá. Sentadilla profunda, un poquito más profunda que claramente la anterior, y vuelve al puesto. Acá. Y lo va a hacer seguido. Si lo vemos de lado, arranco pies pegados. Acá. Más profunda que la anterior. Imagínense, fue la posición de defensiva todo el tiempo. ¿Listos? Vamos a hacer, vamos a contar solo cuando abrimos. Solo aquí cuento. Vamos a contar 15. Arranca. Saque esa cola. Trece. Catorce. 15. Suelte un poquito. Recupere. Tome líquido. 1 agüita. Recupere. Ya tenemos los 3 ejercicios para pierna. Vamos a repetirlos. ¿Listos? Vamos con la segunda ronda. Ya sabe, lleva acá, extiende y recoge, controladito, son 15 con cada pierna, extiendo y recojo, cuando extiendo aprieto el cuádriceps, cuento 15, Regale. 15, cambia de pierna. Suelte un poquito, camine. Vamos con el segundo ejercicio. ¿Listo? Ya sabes, en los salticos lateral, centro, lateral, vamos a contar 15 saltos en total. Una semisentadilla. Cola todo el tiempo atrás. Cuando quieran, arranque. Quince, camine, suelte un poquito las piernas, recupere,
Vamos con el último de pierna. Ya saben, pies pegados. Aquí sí vamos a saltar para hacer una sentadilla un poquito más profunda. También 15. ¿Listos? ¡Va! Tome líquido, recupere. 30 segunditos, suelte piernas para cambiar un poquito. Recupere, recupere, suave. Nos queda una vueltica de esos. El líquido, ya arrancamos en 10. Estamos con la última rondita de las piernas. Cuando quiera, primer ejercicio. Vamos acá. Hacia la cintura aquí. Arranque. 15 extensiones. Cambio de pierna. Recuerden que los ejercicios los hace a su ritmo. Lo importante es que los termine. Arranque. Y 15. Suelte un poquito las piernas, ya sabe, recupere 15 segundos para arrancar con el otro. Suave, suave. Vayanse acomodando, son los salticos. Lateral, frontal, lateral. Recupere. Y arrancamos. Cuando quiera. Vamos. Suelte las piernas, camine un poquito, tome líquido si necesita. Diez segunditos más y arrancamos el otro. Vayas alistando. Último. Pies juntos, arranca pies juntos. ¿Listos? Juega, 15 salticos. Bien. También un poquito. Suelte piernas. Recupere. Un segundito. Vamos con el último bloque, chicos, para trabajar los brazos. ¿Listo? Ya están trabajando. En piso. Vamos a hacer un ejercicio que es combinado para trabajar también un poquito cardiovascular. ¿Listo? Primero, usted no necesita colchoneta. Vamos en cuatro apoyos. Hombro, hombro, extiende y extiende.
va a evitar que cuando haga los toques laterales o la extensión del brazo, su tronco se gire. Para eso me va a apretar ese abdomen. Esto no puede pasar. No se gire. ¿Listo? Lo mismo acá, no se gire. Lo más recto que pueda quedarse. Acá. Cuatro movimientos. Vamos a hacer 16 movimientos en total. Cuente cada vez que toca o que eleva el brazo. 16 en total. ¿Listo? Listo, Juan. Acá vamos a empezar el bloquecito de brazos. Vamos con brazos, acabamos de empezar. Es este ejercicio. Posición, cuatro apoyos. Toco el hombro, extiendo y extiendo. 16 en total. ¿Listo? Cuando quieran. Recuerden que el cuerpo no se le balancee. Fuerza en ese abdomen. Dieciséis. Muy bien. Listo. Creo que tengo chicas en el grupo. Me reviso. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo voy a explicar en dos momentos. Para los caballeros y para las señoritas. Para los hombres. Vamos a hacer flexión con los brazos pegaditos aquí al cuerpo, ¿sí? No me va a abrir los brazos, bien pegaditos, y va a bajar ahí. La idea de esa flexión es trabajar un poco más la zona del tríceps. Manos cerradas para los caballeros y va a bajar acá. La idea es que cuando suba, no me haga esto para subir. ¿Listo? Trata de subir en bloque todo el cuerpo, no me dejen la cintura caída. Las chicas lo van a hacer con apoyo de rodillas. Pies elevados, no me los va a cruzar. Inclina el cuerpo hacia adelante. Y lo mismo, me va a pegar los brazos acá. Bien pegaditos al cuerpo, no los abra. Que no se le abran los codos, pegaditos. Y sube. ¿Listo? Para las chicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos acá. Una, dos. Sube cuatro apoyos y vamos a hacer cuatro escaladores. Uno, dos, tres, cuatro. Y volvemos. Otras dos, otros cuatro escaladores. Los caballeros me van a hacer, como no tenemos apoyo en las rodillas, vamos a hacerlo seguido. Acá. Baja, escalador, cuatro, baja, escalador, cuatro. Vamos a hacer ocho en total, ocho flexiones. Lo que va a contar son las flexiones. ¿Listo? Yo ya llevo dos. Entonces, arranquen, señoritas, caballeros, ya saben cómo es la postura para cada uno. Arranque. Cuenta hasta, termina contando sus ocho flexiones. Termina sus ocho. Listo. Finalizamos con este. En este ejercicio vamos a fortalecer la zona del antebrazo. Entonces arrancamos. Cuatro apoyos. Y va a hacer rotación de la mano. Hacia adentro. Vuelve al puesto. Va para afuera. Adentro. Al centro, adentro, afuera. ¿Listo? Va a contar en total
12 movimientos. Cada vez que mueva las dos manos es uno. Adentro, afuera, al centro. ¿Listo? Cuénteme las 12. A su ritmo, cuando quiera. Este sí todos lo hacemos en apoyo de pies. No hay apoyo de rodillas para este. Arranca. Doce. Descanse. Recupere. Tome líquido. Ahí están nuestros tres ejercicios para brazo. Diez segunditos y arrancamos otra vez. Recuerden que el primero, toca hombro, extiende brazo, contamos 16 en total, cada movimiento cuenta, 16, ¿listos? Arranque, evite que el tronco se le balancee, apriete el abdomen, dieciséis. Vamos con las flexiones. Chicas, ya saben, apoyo de rodillas. Error común que cometemos es hacer esto y dejarla por arriba. Recuerde que el cuerpo baja en bloque. Se va todo. Si no, no hay trabajo. No me dejen la cola levantada. ¿Listo? Hasta completar 8 flexiones. Ya sabe. Cuando quiera. Arranque. Termine, complete las 8. Y vamos con el último, para los antebrazos. La vez que haga la rotación, cuenta 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Complete 12. ¿Listos? Cuando quiera. Doce. Descanse. Tome líquido, recupere. Nos queda una vuelta. Una vueltita. Quince segunditos y empezamos la última vuelta. Váyase acomodando, última. ¿Listos? Cuando quieran. Dieciséis. Respire, tome líquido si necesita. No, alístese. Ya sabe, brazos bien pegaditos. Para las caballeros esto es fácil y rápido. Bien pegadito y bien cortico. Es decir, llegue hasta el piso. ¿Listos? Va.
Termine las 8. Haga sus 8 completicas. Señoritas, en apoyo de rodillas. Y vamos con el último. Ya sabe, abre el centro al centro. ¿Listo? Juntamos 12 movimientos en total. Vamos, que es el último, muchachos. Juegue. Doce. Descanse. Tome líquido. Tome líquido, recupere y vamos a estirar. Listo, chicos, vamos a estirar, espero ya hayan tomado líquido. Vamos a empezar de abajo para arriba. De abajo para arriba arrancamos. Listos, yo les voy a dar los cambios. Recuerden que el estiramiento al final es un poquito más largo para ayudar a relajar el músculo y que vuelva a su posición. Arrancamos acá. Y vamos para abajo. Sostenga. Descanse, cambie, abajo, descanse, vamos, pierna derecha adelante, izquierda atrás, vamos a poner bien derechitas las dos puntas de los pies, que al de atrás no le pase esto que estoy haciendo. Esté bien derechito, que tampoco se despegue el talón del piso y flexiona hacia adelante. Debo sentir que se estira mi gemelo de atrás. Flexione hacia adelante y sostenga. Cambie. Descanse. Vamos, piernas separadas. No llevar cada mano a cada pie sin doblar la rodilla. Baje y sostenga. Descanse. No se levante del todo. Vaya con las dos manos al pie derecho. Lleve la cabeza dentro de los brazos y sostenga. Cambie de lado al pie izquierdo. Descanse, suba suave. Para el siguiente ejercicio lo puedo hacer contra la pared, si no tiene muy buen equilibrio, si se desestabiliza muy fácil, mejor hágalo contra la pared. Si no, hágalo en el puesto, cuando va la rodilla por detrás y la va a llevar al pecho. Y sostenga. Quietico y quieticas ahí. Espalda recta, mantenga el equilibrio. Cambie. Sostenga. Descanse. Vamos con este. Acá. Recuerde que si aquí no está sintiendo que estira su cuádriceps, lo que va a hacer es extender la pierna un poquito hacia atrás e inclinar el tronco hacia adelante. La idea es que sienta que está estirando acá.
sostenga, no haga tensión, respire todo el tiempo, oxigene, cambie. Descanse. Listo, chicos, para el siguiente vamos a girar la cintura. Gire completamente y mire hacia atrás. Las dos puntas de su pie hacia adelante y gire allá. ¿Para qué es? Para estirar la espalda. Mire para atrás. Cambia, vamos al otro lado. Descanse. Vamos con este. Tome las muñecas, hombros atrás, pegue el mentón al pecho y eleve los brazos. Y sostenga. Descanse. Vamos a entrelazar los dedos, llévelos al frente. Me va a sacar la espalda grande, abdomen adentro y la cabeza dentro de los brazos. Mantenga ahí. Descanse. Vamos acá. Cambie. Cambie. Vamos acá, tome el codo por detrás de la cabeza, jale e incline un poquito el tronco. Cambie. Descanse. Abre la palma de su mano mirando al frente y jale los dedos hacia atrás. Todos, incluyendo el pulgar, llévelos hacia atrás. Sostenga. Cambie esa misma mano, pero ahora lleve los dedos hacia abajo. Y jale. Cambie. Cambie de mano, ya sabe, la palma. Lleve todos los dedos hacia atrás. Cambie. Descanse. ¿Listo, chicos? Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Espero que hayan aprovechado el entrenamiento. Cuídense mucho, muchas gracias a todos. Recuerde que la clase queda grabada por si la quieren hacer después, si la quieren repetir. Espero que la puedan realizar en otro momento. Cuídense mucho, gracias por participar. A ustedes, chicos. Vale, Natalie, Angie, Juan, muchas gracias por participar, que estén muy bien, que tengan un buen día.